a mi canal. Bueno, señores, el video de hoy es un video en el cual vamos a aprender mucho porque, señores, tengo que decir que todo lo que les voy a contar ahora o todos los errores que les voy a explicar ahora, yo los cometía absolutamente todos. Y bueno, hoy vamos a estar hablando de lo que viene a ser el párpado caído, de cómo maquillarlo, de cómo aumentar visualmente el volumen de nuestro párpado y de abrir visualmente nuestro párpado. Para que algo se nos vea de maquillaje. Así que en el video de hoy yo les voy a presentar unos cuantos tips y unos cuantos truquitos para visualmente ayudarnos a vernos muchísimo mejor y con una mirada muchísimo más amplia. Así que vamos a empezar. Y bueno, para empezar hay que acercarse un poco más a la cámara. Entonces yo les voy a explicar paso a paso. Si me ven viendo para abajo o para aquí, para el lado, es que tengo un espejo y tengo el monitor porque tengo que... obviamente me voy a maquillar el ojo y tengo que verme con el espejo y el monitor para estar bastante enfocada o asegurarme de que esté bien enfocada. Entonces, si me ven viendo para abajo mucho es por estas razones. Bueno, lo primero es explicarle qué es el famoso párpado caído, ¿no? Entonces... el ojo o el párpado en general, que es todo esto, se consta de dos partes. Obviamente el párpado móvil, que es este con el que abrimos y cerramos los ojos, y el párpado fijo, que es el resto. Entonces, ¿qué pasa? Mi párpado móvil, como pueden ver, llega hasta este plieguecito que está aquí, ¿verdad? Ese es mi párpado móvil, por ende, es bastante, bastante pequeño. Y mi párpado fijo obviamente es mucho más grande. ¿Qué pasa? Al abrir la mirada, obviamente todo lo que yo pueda tener de maquillaje en el párpado móvil, cuando yo abro el ojo, el párpado fijo se lo come, se desaparece. Entonces, por eso es que muchas veces, cuando yo empecé en esto del maquillaje, muchas amigas me decían, es que tú no te maquillas. Y yo, señor, claro que yo me maquillo. Claro. Y yo decía, pero ¿cómo es que no ven el maquillaje? Claro, ¿cómo lo iban a ver, Ninoska? Si tu párpado fijo se come todo el resto. Así que bueno, eso es lo que pasa. Entonces, lo primero que les voy a contar es las cejas. Debemos de tratar de no hacer, ponernos las cejas curvadas, así como yo la estoy haciendo aquí en el ejemplo. Eso tratemos de no hacerlo. ¿Por qué? Porque esto lo que hace es cerrarnos más la mirada, apagarnos mucho más el ojo. En cambio, en el otro lado, esa es la línea natural de mis cejas. Y bueno, siempre tenemos que tratar de que estén un poco más levantadas, señores, porque esto lo que hace es abrirnos más la mirada y levantarnos, obviamente, muchísimo más el párpado. Señores, el siguiente tips, y para mí es un tips que marcó la diferencia, señores, porque era algo que yo hacía y lo hacía hasta hace poco. Y a veces decía, pero ¿qué es lo que pasa? Que como que no me está saliendo bien el maquillaje, pero no entendía dónde estaba mi error. Es que cometemos el grandísimo error de ponernos sombras satinadas o con brillos o con purpurina, escarcha, en todo el párpado, ya sea en el móvil y en el fijo. Y eso es un error. Entonces es una sombra bastante, bastante brillosa. Muy, muy satinada, como pueden ver allí. Y a priori usted puede decir, bueno, no se ve tan mal. No se ve tan mal. Realmente lo que debemos hacer es, en el párpado móvil nos podemos poner esta sombra satinada. Y en el párpado superior lo que debemos ponernos es una sombra mate. El satinado aumenta la visión del párpado móvil, pero el mate no aumenta visualmente el tamaño del párpado. Entonces vamos a hacer el ejemplo. Y ahora agarramos la misma sombra satinada y nos las ponemos en el párpado móvil solamente. Entonces, y aquí pusimos la sombra solamente en el párpado móvil y yo lo veo, o es a mi gusto, se ve muchísimo, muchísimo mejor. Pero este no es el único paso. Les voy a mostrar otro error que estaba cometiendo a la hora de ponerme la sombra en la cuenca del ojo. Lo que yo hacía básicamente era que agarraba en la propia cuenca del ojo, yo me maquillaba, ¿verdad? Y le daba y le daba y le daba y le daba y le daba. Trataba de difuminar, sí, pero era algo que yo era ahí en la propia cuenca del ojo donde se acaba el párpado. Ahí era que yo le metía el maquillaje, porque ahí era que yo veía que se lo ponían las otras youtubers o donde yo veía los tutoriales. Yo era ahí, mi amor. Y yo, obviamente, al maquillarme, yo decía, bueno, se ve muy bien el maquillaje y me quedaba, según yo, súper fabuloso. Pero al abrir el ojo, ustedes ven maquillaje con el ojo abierto, no se ve absolutamente nada o casi nada. Entonces, le voy a mostrar cómo es que debemos hacer.
Y una cosa, señores, no se debe maquillar justo en el pliegue del ojo, porque es que el abrirle la mirada, como ya he dicho 30 veces, se pierde. Para nuestro párpado lo que debemos hacer es justo donde termina el pliegue, justo donde termina, pues sobre eso es que vamos a maquillar. Y obviamente siempre maquillando hacia afuera. De un poco más allá, de la mitad del ojo hacia afuera, es como debemos maquillar. Entonces vamos a hacerlo. Yo lo hago así, como en una forma de ola. Lo estoy haciendo lento, yo no lo hago tan lento. Pero lo estoy haciendo lento para que ustedes vean. Y obviamente respetando un poco la línea blanca de la sombra mate que ya puse. Después, si quieren, volvemos y ponemos. Pero yo trato de respetar esa línea desde el principio. Que con solo estos dos pasos se ve la diferencia o no se ve la diferencia. Se ve la diferencia. Y señores, obviamente se ve el maquillaje. Yo tengo el ojo abierto. ¿Y cuál de los dos maquillajes se resalta más? Obviamente el de este lado. ¿Por qué? Porque lo hicimos sobre el pliegue y obviamente se destaca muchísimo más el maquillaje y el párpado inferior se ve un poquito más. También es una realidad que mi párpado es un poco chiquito. Hay gente que no tiene absolutamente nada, pero hay gente que tiene un poco más que yo. Bueno, vamos a seguir. Otro error, señores, es el famoso delineado. Yo de por sí no me sé hacer los delineados y las veces que me lo hacía era un poco desastroso, pero yo les voy a mostrar cómo el delineado también muchas veces es un problema, pero también tenemos otro secreto que se los voy a mostrar. Sí, a la hora de delinearme yo usaba este lapicito porque realmente yo abandoné eso del delineado porque no me salía bien y después que descubrí todos estos errores que estaba cometiendo, pues más rápido. Yo usaba este lapicito que miren que tiene años este lapicito. Entonces yo les voy a mostrar qué era lo que yo hacía. Yo agarraba y empezaba desde aquí, ¿verdad? Me empezaba desde aquí y me hacía, según yo, una línea. Bueno, terminé haciéndomelo fuera de cámara porque para mí es un lío. Entonces, yo me hacía mi delineado. Y aparte de que nunca podía como hacerlo bien. Porque yo no sé si se dan cuenta, pero yo tengo una pequeña línea entre las pestañas y el delineado. Siempre me quedaba como una pequeña línea sin dibujar. Entonces yo decía, pero Dios mío, si casi me estoy metiendo el lápiz en el ojo porque no me sale bien. Entonces, como ya pueden notar, estos eran mis famosos delineados. Obviamente nunca me hacía el rabito porque no me lo sé hacer y siempre me salía chueco. Entonces este era mi famoso delineado. ¿Y dónde está mi párpado hoy? Totalmente desapareció. No queda nada. Entonces, ¿cuál es la mejor forma que yo he descubierto para hacerse el famoso delineado? Hacerse un delineado invisible. Usted dirá, ¿cómo es invisible? Simple. Agarramos y nos delineamos la línea del agua superior y eso le queda como un delineado. Así de simple. Y bueno, este es el resultado de mi famoso delineado invisible, que realmente no es invisible, solamente es la línea del agua superior que está delineada. Como último tips, obviamente vamos a hablar de las pestañas, ¿verdad? Las pestañas postizas se comen totalmente cualquier maquillaje y obviamente más rápido si usted tiene el párpado caído. Y otra cosa es la máscara de pestañas. Yo recomiendo usar una máscara de pestañas que te separe y te alargue las pestañas, pero este tipo de máscaras que lo que te dan es volumen y te dejan mucho grumo, esto lo que hace es obviamente lo mismo, comerte el maquillaje. Yo voy a usar esta que es de It's Cosmetic. Esta lo que hace es separarme y abrirme muy bien las pestañas. Bueno, y como ya pueden ver, me puse la máscara. En este lado me puse una máscara que me aporta mucho volumen, también me deja unos cuantos grumos y pueden ver cómo se ve. Y en este lado me puse, como vieron, la de It's Cosmetic, que es una máscara que me abre la mirada, que me abre las pestañas, me las alarga y me las separa muy muy bien. Yo personalmente nunca he usado máscara de pestañas que me aporte mucho volumen porque no es algo que me guste. En fin, como pueden ver, señores, miren totalmente la diferencia del ojo derecho al ojo izquierdo. Este es un ojo que se ve mucho más abierto visualmente. Como pueden ver, el párpado móvil se ve muchísimo más que el párpado móvil del lado derecho, que es un párpado que solamente la sombra ya se lo ha comido. Y lo principal que les dije, miren la diferencia de la sombra satinada a una sombra mate. La diferencia de maquillarte en la propia cuenca del ojo a maquillarte un poco más arriba. La diferencia de usar delineador a la diferencia, bueno, de usar delineador sobre el párpado y esta es de usar el delineador,
invisible y obviamente la diferencia de las pestañas. Así que ustedes pueden ver este resultado final. Esto era, señores, aunque ustedes no lo crean, todos los errores que yo cometía. Yo antes me maquillaba de esta forma y yo creía que estaba divina y fabulosa, mi amor, y así salía yo para la calle. Hasta que poco a poco he ido aprendiendo y me he dado cuenta de todos los horrores, porque eso no eran errores, sino horrores que cometía. Pero bueno, gracias a Dios ya los he ido mejorando y realmente mis maquillajes han pasado de ser de esto a esto. Así que bueno, espero que les haya servido. Y bien, mis queridas amigas, estos son todos los tips y truquitos a la hora de maquillarnos para que nuestros párpados se vean visualmente muchísimo mejor, muchísimo más grande y tengamos una mirada más sexy y toda fabulosa. Manitas arriba si les gustó el video. Si tienen alguna duda, me lo dejen en los comentarios, alguna pregunta, si quieren consultarme algo o darme algún tips, porque recuerden que no lo sabemos todo, también me lo dejan en los comentarios. Y yo, como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todo lo que de interés a todas mis redes sociales. Y recuerden que si usted no se suscrito, en el botoncito que está ahí abajo, suscríbase. Y usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.